Y ya abren las compuertas y están en carrera Natchez Grey. Sale a dominar cuando se acercan a la primera curva, medio cuerpo sobre Brillante Perla, que afuera está en el segundo lugar, a cabeza nada más Night Sweet. Más afuera en el tercero, un cuerpo más atrás, quedan luchando la cuarta posición Ixchel Rose y Venturita entrando. En la recta lejana, Natchez Grey, tres cuerpos en la delantera, Night Sweep al segundo lugar, a tres en el tercero, Brillante Perla. Se acercan ahora al poste de los 900 metros y Natchez Grey despega cinco cuerpos, Night Sweep al segundo, a cinco para el tercero. Están luchando ahora los ejemplares Ixchel Rose y Brillante Perla. Van ahora a los últimos 600 metros, Night Sweep a la delantera, despega dos cuerpos y medio afuera, adelanta Ixchel Rose desde el segundo lugar a 1.5, en el tercero adentro, Brillante Perla, entrando en la recta final, Night Sweep se mantiene con dos cuerpos, Ixchel Rose para el segundo, Brillante Perla no adelanta en el tercero, falta 150 metros para el final. No hay duda del triunfo. Night Sweep sólida en la delantera con unos 5 a 6 cuerpos de ventaja y así está ganando para el segundo Ixchel Rose. Para el tercero, bastante lejos quedó Brillante Perla, luego Venturita con Natchez Grey en el último lugar.